Cada vez que bailo me desarmo. Estamos en la misma situación las dos. Me desarmo. Cada movimiento que haces. Me tengo que estar mirando por si acaso, sí, señora. De reojo nomás, de reojo. Señora, ya sabe ya usted cómo es la situación. El día de hoy hablamos. ¿Es bueno ser pisado o pisada? A ver, según la Real Academia de la Lengua, ¿pisado qué significa? ¿Lo han buscado? ¿Lo has buscado, es verdad? No lo ha buscado. Dícese de la persona, sea hombre o mujer, que no le dice a nada no. Claro, que acepta lo que su pareja le dice, le mande, le ordene. Sin reproches. Ajá. Sin juzgar. Nunca se queja. Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que es más un concepto machista. Porque cuando hay reunión de hombres, dicen, ah, no, ese es el pisado, el saco largo, el que tiene que ir a la casa a lavar la ropa, a lavar los platos, todo eso, como ¿no? Como si ser un equipo. Claro. Fuera malo. Así nada es. Vamos a ver esta nota. Acá le han puesto los pisados de la farándula. Wow. A ver. En la farándula peruana siempre ha habido personas que han sido catalogadas como pisados, aunque algunos seguros solo fingen, pero bueno, veamos quiénes pueden ser en la siguiente nota. Comencemos con el cantante Cristian Domínguez, que a lo largo de todas sus relaciones públicas que ha tenido, siempre se mostró como el pisadito. Vania Bludao, Carla Tarazona, La Chabelita y ahora con Pamela Franco. Aunque todas sus relaciones no acabó bien, porque siempre se especuló de algunas infidelidades. Ahora Domínguez tiene una linda familia con Pamelita y esperemos a ver qué pasa. Muchos nos han preguntado que cuál es el secreto de nosotros para estar tan felices, para durar tantos años. Yo creo que lo primero, bueno, es tenerse paciencia. ¡Cállate! ¿Qué te he dicho? ¡Que no hables cuando estoy en el video! Otro que sí se muestra pisado desde que estuvo con Macarena Vélez es Zahid Palao. El chico reality al parecer le hace caso en todo lo que su gringa de Gamarra quiere. Alejandra siempre ha sido una chica muy firme, pero a la vez sensible. Pero bueno, el Palao le concede todas sus cosas y el amor lo tiene así. Patricio Parodi es otro chico reality que siempre muestra en las redes sociales todo el amor que le tiene a su bellísima Flavia. Desde que ambos entraron a una relación hace aproximadamente 4 años, el patito ha sido catalogado como el pisado de la relación. Aunque siempre se rumoreó algunas peleitas, pero bueno, al menos hasta ahorita siguen muy juntos. El chato Mario Hart a lo largo de los años ya asentó cabeza y actualmente al parecer se encuentra muy pisadito por su esposa, la hermosa venezolana Corina Rivadeneira, quienes ya formaron una linda familia con su pequeña Lara. Estos fueron algunos famosos de la farándula que en algún momento fueron catalogados como pisados. O que quizás hasta ahorita lo sean, pero bueno. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Es bueno ser pisado? A ver, perdón. Perdón que discrepe. ¿Con quién fue el que ha hecho la locución? Perdón que discrepe con el Kuwait, ¿no? Pero ahora, ¿qué? ¿Mostrar cariño a la pareja es ser pisado? No. Yo creo que... Discrepo, hijita. Lo que pasa es que el Kuwait no es soltero. Ah, por eso, puede ser. Con cariño. Sabrá. Tenemos acá un poco de lo que ha pasado en estos casos. ¿Estará de acuerdo usted o no estará de acuerdo usted? Convérselo en casa, porque no, también es válido. El primer caso, ¿no? Cristian Domínguez y Pamela Franco. Pero Cristian Domínguez es un caso ya extremo. Esta parejita está súper feliz. Tienen una hija recién nacida. Domínguez y Pamela Franco viven juntos en su nidito de amor. A la cantante siempre se le ha visto a través de sus redes sociales muy enamorada y constantemente suben fotos y videos juntos. Ahí está. Ahora, ¿se le puede denominar pisado al Domínguez?
No sea, yo no creo que sea pisado. Yo más bien creo que es... Es otra cosa, pues. Es que Cristian Domínguez ha pasado por tantas parejas, tantas relaciones. Hemos visto como que el mismo patrón, el mismo método operantis, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, ahora tiene otra bebé con Pamela. Sí. Se les ve bien. ¿Cuánto juntos. Tiempo tienen ya? ¿Cuánto tiempo tienen? Bueno, la bebé... Bueno, la bebé ya nació por lo menos un año. Más de un año casi, por lo ¿no? menos. Hablando menos, será sí. un poco más, ¿no? Pero felizmente Pamela lo toma de manera divertida. Lo toma porque gracioso. Cada vez que le han preguntado, ajá. siempre dice, si llegamos a los 3 años hago fiesta. Y ella se ríe, ella bueno, lo toma de sí, manera divertida. Sí, lo toma por el lado humorístico, ¿no? Sí, se divierten juntos, está bien, está súper bien. Ahora... a él lo vemos cariñoso siempre con las personas con las que ha estado, cuando, sí. cuando empieza la relación, ¿no? Cuando empieza la relación como que es bien meloso, bien detallista. A veces confunden, ¿ah? La persona que es detallista, que es caballerito, a la persona que es pisado saco largo, ¿no? Porque una cosa es abusar de la persona de, oye, amárrame el zapato, llévame no, hay maneras claro. de pedirle las cosas también a tu claro. pareja. No, eso ya es abuso. Eso ya es abuso, claro. La siguiente pareja. Said Palao y Alejandra Baigorria. A ver, queremos verlos, miren qué lindos. Said y Alejandra se muestran súper enamorados. Viajan constantemente a diversos lugares. En la televisión, la empresaria siempre se muestra imponente, claro. Bueno, ahora lo vamos a decir. Pues es el reality que trabajan juntos, ahí lo molestan de pisado. Tortolitos, todavía no conviven, pero se les ve juntos por todos lados. Esa también es otra... Algo que puede marcar si eres pisado o no, pero de manera incorrecta, creo. El ver a la mujer con mucho carácter. No, sí. te ven con mucho carácter, a diferencia de la persona con la que estás, y ahí dicen, ¡uy, no! Lo que pasa es que Said te maneja así. Lo que yo he podido observar en Said es que es muy, muy tranquilo, sumiso, como que no es mucho de hablar tampoco. Entonces, Alejandra es fuerte, tiene un carácter fuerte, pues, ¿no? Y habla, y habla, y habla, y entonces lo apabulla él, creo yo. Claro, pero toda la gente piensa erróneamente que porque uno tiene carácter fuerte, el otro es un pisado, hace lo que te da la gana. Ajá. No es así. Si ustedes supieran el carácter que tiene el Nanis, uy, se no me digas eso. Se asustarían. Yo no soy la del carácter más fuerte ahí. ¡Apale! Vamos con el siguiente caso. Patricio Parodi, Flavia Laos. Queremos verlos. A ver, ¿dónde andan? Ahí están. Mira qué lindos. Ahí están. ¿Qué dicen? Flavia y Patricio están muy enamorados y así lo demuestran en sus redes sociales. Entrenan juntos, viajan juntos, comen juntos, duermen juntos, viven, van al baño. No, 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 tampoco, no ya no creo, no creo. Demasiado. ¿Quién mandará en la relación? ¿Quién será más pisado, dice? ¿Será Patricio? Yo no lo veo tampoco pisado a Patricio. ¿Tú no lo me ves? Parece. ¿Qué te indica que Patricio está pisado? Porque o sea, lo ves juntos todo el tiempo, siempre tú dices. Con... Lo que sucede es que también son personas que han estado con o están con personas de mucho carácter. Entonces, claro, como que se ven un poquito pacados en el tema del furor, ¿no? Claro, y no quiere decir que sean pisados tampoco. De repente es su personalidad, es su autoestima, es su forma de ser, pues, ¿no? Puede ser. Ahora, 4 años ya, tan qué rápido. Qué bárbaro. Ahora ellos rápido. También se rumoreó que se separaron, de ahí regresaron, de ahí se separaron y de ahí regresaron nuevamente. Pero están bien, ¿no? Sí. No ha habido hasta el momento y hace rato ninguna noticia que diga que hayan estado peleados ni nada, ¿no? Están bien hace rato ellos, así que qué bueno, qué bueno. Síganos llamando, por si acaso que seguimos con premios acá en el programa. Síganos llamando. Vamos a recibir llamada en un rato. Así que llámenos, por favor. Siguiente caso, Mario Hart y Corina Rivadeneira. Ahí está. En la actualidad, Mario y Corina llevan tiempo, bueno, ¿cuánto de casado? No tengo el tiempo. Viven juntos al lado de su bebé Lara. Ahí está. Bueno, al principio, muchas personas, 4 años ya, al principio muchas personas decían,
esta relación no como va a durar mucho. No tenía futuro. No va a durar mucho, van a estar un rato juntos. Cuando se sale a la luz el tema del problema del migraciones de migración de con Corina, también dijeron, ah, no, se casan solamente por el por tema de papeles, documentación, hasta un apodo le pusieron la Corina, la Guaralina, un montón de cosas. Pero mira, ya van 4 años, ¿no? Y con una, hija, ¿sí? El tiempo les dio la razón a ellos, pero enamorados que estaban, sí. Y los demás tuvieron que cerrar en la boca, ¿no más? Eso es verdad, se ha visto ahí una relación estable, pues, ¿no? De los dos, ya tienen un matrimonio, una familia. Así que no se dejen llevar por lo que pueda parecer al principio. Hay que chequear bien antes de decir algo. Por eso ahí están contentos hasta lo que se ve, tranquilos hasta lo que se ve y llevando muy bien el matrimonio. Así que perfecto. Yo no sé si Mario Hart se ha pisado. Yo veo a Mario también con carácter. Mira, yo recuerdo ahorita escuchando esa vocecita que tenemos de fondo que ella le dijo a Mario Hart que era un pisado. Leslie Show, cuando estuvo con Leslie Show. A Leslie Show le dijo. Le dijo, no, eres un pisado porque me lleva mis cosas, siempre está atrás mío. Que recuerdo que en algún momento, ¿no ves? Sí, me lo confirma él. Qué buena memoria. Sí, sí, sí. Pero qué feo decir eso, ¿no? Sí, es feo. O sea, pisado porque me ayuda a llevar mis cosas. Lo que pasa es que también hay formas de decirle a tu pareja, dame una manito, pues, ¿no? Entonces ahí la gente dice, ah, no, este es un saco largo, este es un pisado. Se deja mandonear por la mujer. Pero no es así. No necesariamente es así. Ahora, igual, en una pareja, como pasan las cosas, solamente lo saben ellos. Sí. Así que nadie debe andarse metiendo ahí, ya ellos saben cómo se hablan, cómo se bromean, cuáles son los límites, ellos lo saben. Los demás podemos observar nomás, pero no sabemos cómo se llevan entre ellos. Así lo que pasa también es, en el caso de las figuras públicas, es que todo lo publican en redes sociales, pues, ¿no? Todo lo postean, todo lo sabemos, entonces ahí es donde uno empieza a decir, ah, no, de repente él es pisado, o ella también. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo me bromeo con Nahuel, la gente a veces me dice, oye, te pasaste, oye, se pasó. ¡No! Ya sabemos cuáles son nuestros límites. Claro. Quizás tenemos más correa que otras personas y nos podemos bromear más allá de los límites que otras personas tienen. Eso es verdad. Por ejemplo, yo también con Anthony tenemos más de 10 años de relación, nos conocemos y sabemos, tenemos nuestros espacios, ¿no? Nuestros espacios. Antes de que yo estuviese con él, él me comentaba, hoy no, yo salía a juerguear, a bailar, todo eso, pero ahora está en una época de más hogar, de estar en la casa con el bebé, y a veces los amigos de repente lo confunden con pisado, pero nada que ver, es cosa de personalidad de cada uno, pues, ¿no? Y aparte, la familia es un equipo, señora, el tema de que ahora el hombre iba a trabajar y la mujer se quedaba en la casa. Para atenderlo. Eso es algo que ya no se usa, que no debemos enseñar a nuestros hijos para nada. En casa todos se ocupan de todo. Mamá cambia pañal, papá cambia pañal. Papá mamá cocina, hace la cocina, papá también lo hace. Mamá limpia la casa, papá también lo hace. Claro, eso es un equipo. Y eso no es ser pisado, por si acaso.